Bueno, perfecto, José. De nuevo, muchísimas gracias por el tiempo. Es domingo. Se nos habla desde Venezuela. Y nada, te dejo presentarte a ti mismo. Muchísimas gracias de nuevo, insisto, por ahora y porque además José es parte del equipo evaluador de los proyectos, así que tenemos una bonita tarea ahorita, apenas terminemos con su presentación. Te dejo a ti, José. Hola, hola, gracias a todos por estar. Domingo y Día de las Madres, Arturo, aquí en Venezuela. Por eso saludos a tu madre, Arturo. Pues mira, habrá que escribirle algo, no me sabía. Acuérdate, acuérdate. Pues nada, vamos a comenzar un poco entonces. Déjenme ir a ver dónde estoy. Estoy aquí. Bueno, a lo que nos convoca, muchachos. El día de hoy se me pidió que hablara un poco sobre acceso abierto. ¿Qué es? ¿Cómo se hace eso? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Cuál sería su función? Y bueno, empiezo obviamente por el principio. Mi nombre es José Luis Mendoza, soy abogado y tengo algunos años ya dedicándome a la academia, a temas de investigación, desde el Centro de Investigaciones Latinoamericano sobre temas de Internet, o sus siglas CRISI. También he trabajado para el escritorio legal, por supuesto, MMD, y hace algún tiempo, junto con Arturo, me desempeñé como líder del capítulo Creative Commons para Venezuela y ahora soy más el consultor legal, dejando paso a una nueva generación. Entonces, bueno, esta triada de experiencia previa me permite la osadía de venir hoy a conversar un poco con ustedes sobre el acceso abierto. Ok, empecemos entonces por definir qué podemos entender por acceso abierto. Y a mí me gusta mucho desgregar las cosas. Cuando voy a abordar un tema, cuando voy a abordar algo de estudio, me resulta muy útil y muy gratificante hacerlo como por parte. No ver todo complejo de entrada, sino vamos a verlo parte por parte. Entonces, acceso abierto, obviamente lo podemos dividir de entrada en acceso y en abierto. ¿Qué significa acceso? Empecemos por decir que el acceso abierto trata sobre archivos, sobre información, sobre data. En inglés se habla de open access o de data access, o sea, hablamos de acceso a los datos. ¿Qué son los datos? Bueno, datos es cualquier información que pueda reposar en un archivo informático, en un archivo de computadora. Hablamos desde una imagen, que sería una fotografía, un archivo JPG o cualquier soporte visual, un audio, pudiera ser una canción, un MP3, algún sonido, o lo más estándar o lo más común, texto. El texto porque obviamente es donde va a reposar una investigación científica, un artículo de opinión, un cuento, una obra literaria, la letra de una canción, también pudiera repasar en texto. Entonces, cualquiera de estos, y bueno, o algo que nos tocó mucho seguramente en este hackathon, las bases de datos, un Excel, una base de datos en OpenOffice, donde nos permite tener este print sheet o esta sábana de datos que podemos cruzar, que podemos trabajar. Toda esta gama de archivos, toda esta gama de información es lo que puede o no estar disponible en acceso abierto. ¿Qué significa entonces, una vez que sabemos qué es lo que vamos a someter a acceso abierto, qué entendemos por acceso? Decir que algo es accesible es decir que las personas, el público en general, puede llegar a él. Y los invito a hacer un viaje en la historia hace aproximadamente quizás 20, 25 años, cuando Google todavía no era el Google que hoy en día conocemos, y las personas para poder llegar a un archivo de Internet tenían que tener el link, el acceso directo a ese archivo. Es decir, para yo poder llegar a una foto de una playa, no la iba a conseguir disponible en un buscador, porque estamos hablando de la era antes de los buscadores de Internet. No la iba a conseguir accesible en una red social, porque estamos hablando de un tiempo anterior a las redes sociales,
sino que tenía que tener el link directo a donde estaba ese archivo hospedado, donde ese archivo estaba guardado. Evidentemente, esto es como la dirección de una casa. Y la única forma de yo obtener la dirección de una casa es que alguien me la dé, alguien que ya la tiene. Entendemos entonces, o quizás podemos imaginarnos, cómo era de difícil anteriormente acceder a los archivos, acceder a la información. Era una data, una información, unos archivos que básicamente se difundían del boca en boca. Yo tenía acceso a ese archivo, me parecía interesante, me parecía atractivo, me parecía útil, y lo difundía en mi círculo social, que además, evidentemente, era mucho más pequeño de los círculos que tenemos hoy en día, donde en una red social puedo alcanzar 5.000 seguidores sin ser influencer. Muchísimo más rápido los influencers, evidentemente. Entonces, ese boca en boca hacía que la data, la información, fuera poco accesible. Hoy en día, volvemos al presente, tenemos los buscadores de Internet, tenemos las redes sociales, tenemos los newsletters, tenemos tantas formas de que difundir la información, que la información accesible quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a esa información. ¿Cómo? Bueno, normalmente, evidentemente, vía Internet. A veces esto se malentiende y lo dibujamos un poco. ¿Me oyes? Disculpa que te interrumpa, pero la imagen que tenemos es la del avión de papel desde hace un buen rato. No sé si has estado interpretando. Sí, estoy allí. Bueno, estoy allí. Ok, tranquilo. Disculpa. Gracias. A veces esto se malentiende un poco cuando decimos cualquier persona en cualquier parte del mundo, y tenemos que hacer un pequeño paréntesis de justicia social y entender que no toda la población mundial tiene acceso a Internet, no toda la población mundial tiene un equipo, tiene una conexión web, tiene acceso a electricidad incluso, pero es lo más básico. Pero tenemos que necesariamente, por el estado de la tecnología actual y el estado social, suponer que eso es así. O por lo menos partir de que cualquier persona en el mundo con acceso a Internet podrá acceder a nuestra data. Eso fue acceso. Todo esto, la imagen del avioncito, como dice Arturo, fue solamente acceso. Todavía nos faltan 3 puntos para la siguiente lámina. Cuando hablamos de abierto, queremos decir que ese acceso va a ser sin una barrera previa. Es decir, que no va a hacer falta un pago, no va a hacer falta un login o una suscripción o un usuario y contraseña para poder acceder a mi data. La data, por ejemplo, que normalmente está en Instagram, por poner un ejemplo muy común a todos, pasa por un login y un usuario. O sea, yo si no tengo una cuenta en Instagram, muy probablemente no pueda ver todas las imágenes que están disponibles en Instagram. Por ello, esa información, esas imágenes no son de acceso abierto. Son accesibles porque con tener internet y loguearme voy a poder acceder a ver todo lo que está allí, pero no es abierto porque me pide previamente un login, un usuario y una contraseña. Para que sea abierto no me debería pedir nada, no debería haber ningún tipo de barrera. Vamos a ver otros casos donde hay que hacer un pago, por ejemplo, con las revistas académicas. Para yo poder acceder a los papers, a las investigaciones que se publican, muy posiblemente me pidan el pago de una mensualidad. Entonces, allí hay otra barrera. Abierto significa sin barrera. Entonces, ya tenemos qué significa acceso, tenemos qué significa abierto, llegamos entonces a acceso abierto. Aquella información, aquella data que está accesible, que está disponible en Internet, sin ninguna barrera previa. Para cualquier persona que tenga la capacidad de conectarse a Internet, llegue a esta información. Y cuando nos ponemos muy, muy, muy quisquillosos, vamos a empezar a ver, entonces, bueno, tenemos otro tipo de limitantes que hoy en día se están estudiando y se están sumando al acceso abierto. La más universal es la limitante del idioma. Si el Internet en su gran mayoría está en inglés y yo no hablo inglés, esa data que está allí bajo esa capa idioma no está accesible para mí, porque si yo busco acceso abierto, no me va a salir lo que es Open Data. Y entonces allí estamos empezando a trabajar, estamos empezando a estudiar y buscar la manera de resolver un poco ese tema, que evidentemente tiene que ver con traducciones. Y el día de hoy Arturo me da la grata noticia de que también estamos trabajando con subtítulos, porque también hablamos del acceso para las personas que tienen algún tipo de limitante en sus 5 sentidos. Entonces, una persona que no tenga el sentido de la vista
quizás no pueda acceder de la misma forma a esta data o que quizás no tenga plenamente el sentido de la audición, no puede escuchar esto que yo le estoy comentando a ustedes. Y empezamos entonces, los que nos dedicamos a esto, a decir, bueno, tenemos que tener transcripciones, tenemos que tener hardware o aparato que le permitan a esta persona acceder a través de Braider o algún otro mecanismo para que ellos también tengan acceso a esta data que queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y por último, para terminar con el avioncito, ¿qué no es acceso abierto? Lo que no es acceso abierto es todo aquello que, estando en Internet, me pone un prerequisito para yo acceder a ello. Ya sea pago, ya sea un login, ya sea inclusive siendo gratuito, como la mayor cantidad de contenido que hay en redes sociales, pero si me pide un login, eso no es acceso abierto, ¿ok? Entonces, entendamos que no todo lo que está en Internet está disponible por ser accesible y no todo lo que está disponible, por ejemplo, las bibliotecas públicas de casi cualquier país del mundo, cualquier persona puede ir y tomar un libro, pero ese libro físico que está en esa biblioteca, si no está disponible online para cualquier persona que no se pueda trasladar físicamente hasta la biblioteca, no está accesible. Es decir, esta biblioteca pública es abierta porque yo puedo ir a tomar un libro, no me van a pedir un pago, no me van a pedir un usuario y una contraseña, no me van a pedir un carné en la mayoría de ellas, pero no está accesible porque no está disponible en la red. No se han tomado la tarea de escanearlo y liberarlo. Tenemos también el caso de algunos repositorios de muchas universidades a nivel mundial que solo son accesibles para la comunidad de la universidad. O sea, solo son accesibles para aquellos miembros, estudiantes o profesores de la universidad. Eso tampoco se considera accesible. No hay un acceso real para eso porque debe estar detrás de un muro. Porque ¿cómo sé yo si eres usuario de la universidad? Normalmente con un usuario y contraseña que te otorga la universidad. Entonces, ese muro hace que ya no sea acceso abierto, aunque sea gratuito, aunque esté disponible en Internet. Ahora bien, ya más o menos manejando qué es acceso abierto, vamos a ver algunas definiciones y nos dice que tiene que ser accesible, gratuita y universalmente, es decir, para lo que decíamos hace poco, para todas las personas de cualquier parte del mundo que tengan acceso a Internet y de una manera gratuita. Tiene que ser por Internet u otro medio. En la era, de nuevo viajando al pasado, algunas bibliotecas que no tenían la capacidad de disponibilizar todo su acervo literario en Internet, lo que hacían era publicar un catálogo y enviaban copias vía correo electrónico. O sea, no está disponible per se en Internet, pero sí estaba accesible porque yo desde aquí podía ver que tenían el libro y pedir una copia. Y ellos me lo hacían llegar. Entonces, por eso es que hablamos de Internet o cualquier otro medio. Además que también hablamos de redes internas o lo que se llaman intranet. Pero eso es un poco el pasado. Las licencias de contenido que tienen estos datos tienen que ser irrevocables e ilimitadas para usar, copiar, distribuir o derivar. Y esto se parece un poco cuando en software abierto hablamos de las cuatro libertades. Tenemos que tener estas cuatro capacidades como usuarios de un dato abierto. Usar, copiar, distribuir o derivar. Y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor detalle. Pero siempre se debe dar la atribución al autor. Es decir, a pesar de que el contenido que yo estoy liberando, porque se habla de liberar, a pesar del contenido que yo estoy liberando, va a ser abierto, gratuito, lo pueden usar, copiar, distribuir, derivar de cualquier manera, y ilimitadamente en el tiempo, porque es importante aquí que esta licencia de acceso abierto yo después no la puedo revocar, no puedo liberar hoy un contenido y dentro de un mes digo, no, me arrepiento, ahora lo voy a recoger, lo voy a desliberar, lo voy a volver a la esclavitud. No, una vez liberado, la data no vuelve a su estado previo, es ilimitado en el tiempo. Pero siempre tengo que respetar esa atribución al autor, siempre tengo que reconocer quién fue el autor de la obra. Es decir, yo como usuario, no como el que libera la data, sino como el usuario, el que recibe esos datos, debo siempre decir de dónde obtuve esos datos, cómo lo obtuve, bajo qué licencia lo obtuve. Ustedes, en los datos que utilizaron, el banco de datos que cada uno utilizó, debió siempre respetar la atribución. ¿Dónde obtuvieron esos datos? ¿A través de qué vía y bajo qué licencia se obtuvieron esos datos?
lo digo esto a los efectos de publicación, obviamente a los efectos de trabajar, del editatón o a los efectos de crear una respuesta académica, un estudio, una investigación, no sería necesario. Pero si vamos a publicar nuestros resultados, si vamos a hacer disponibles en acceso abierto los resultados a los cuales llegamos, tenemos que hacer esa atribución, reconocer quién es el autor o quién nos permitió el acceso a esos datos y bajo qué licencia. Normalmente los datos abiertos existe una copia en un repositorio que se considera abierto. Tenemos repositorios, y esto lo vamos a ver un poquito más de detalle más adelante, que son abiertos y otros que no. Y una forma de que los datos abiertos se reconozcan es porque hay una copia, existe al menos una copia en un repositorio abierto, o que no siendo abierto es reconocido internacionalmente o por la comunidad como que tiene un compromiso manifiesto con la cultura abierta. Esto porque evidentemente continuamente seguimos creando nuevos repositorios. Entonces, si vamos a poner como una condición sine qua non que sea un repositorio ya reconocido, pareciera que le vamos a cerrar las puertas a los nuevos repositorios. Y no es así. Bienvenido a todos los nuevos repositorios, pero bueno, que vengan debajo del brazo con ese compromiso manifiesto con la cultura abierta para ser acogidos entonces por la comunidad. Hablábamos entonces de que tiene que haber cuatro derechos para los usuarios de los datos abiertos. El uso, o lo que se llamaba también en inglés la copia privada, el copiar o reproducir, es decir, hacer varias copias, y fíjense cómo empezamos con lo más pequeño, el uso. Ah, bueno, voy a usar esta copia del archivo que me llegó. Arturo me hizo llegar este Excel, lo puedo usar yo en mi computadora para graficar, para estudiar, para analizar los datos que están dentro. Pero también puedo copiarlo, que es el siguiente nivel, es decir, voy a crear distintas copias del mismo archivo. Voy a tener un archivo en mi PC, un archivo en mi laptop, un archivo en mi Kindle, un archivo en mi tablet y bueno, quizás uno en mi teléfono. O voy a tener un archivo en un pendrive, voy a subir uno a mi drive en la nube, y voy a mandarme uno por correo y tengo entonces distintas copias del archivo. Pero después que tengo todas estas copias, ¿qué puedo hacer? Distribuirlas. Ah, esto está demasiado bueno. Le voy a mandar una copia a cada uno de los miembros de mi equipo. Voy a mandarle también uno a mi profesor de la universidad porque investiga este tema y de seguro le va a gustar. Y quizás le mande uno a un amigo que sé que está montando un paper en Panamá sobre este tema y que le va a resultar sumamente útil. Estoy distribuyendo esas copias que yo ya tengo. Y por último, crear obras derivadas, nuevas obras a partir de esas que yo ya tuve acceso. Es decir, primero tuve el archivo, lo usé, lo leí, lo investigué, me empapé con él, lo manipulé como quise, después creé varias copias para mí en un primer momento, pero después esas copias las empecé a distribuir, se las hice llegar a todo mi círculo cercano, le di copia a cada quien, o inclusive las monté en la nube y hice el link público para que cualquiera de mis seguidores en redes sociales pueda también descargar una copia. Esto también es distribución. Pero después dije, bueno, pero es que esto está tan bueno y tiene tanto que ver con lo que yo estudio, con lo que yo hago, que voy a hacer algo derivado y voy a citar al autor. Ojo siempre con la atribución. La atribución es una obligación que nos va a perseguir siempre. Tenemos que citar a los autores de las obras que utilizamos. Es una obligación y es una señal de respeto. Es una señal de que respetamos su contribución y que respetamos y agradecemos el aporte que hicieron a la comunidad. Entonces, esas obras derivadas, respetamos la atribución, igual que en la copia y en la distribución, ojo con eso. Pero además crea una nueva obra, una o varias obras nuevas, donde ya no es solamente el contenido que llegó a mí, sino que además va algo de mi propia salsa, algo de mi propia tinta, algo de mis propias manos, y modifiqué la obra original o creé otra a partir de ella. Estas cuatro libertades, estas cuatro competencias, estas cuatro posibilidades que tiene cada uno de los usuarios, se permiten a través de lo que llamamos formatos abiertos. Y el ejemplo por excelencia es el PDF. Todos sabemos lo difícil que era anteriormente, cada vez menos, pero en algún momento de la historia, lo difícil que era trabajar con PDF. Porque PDF era un formato de archivo privativo, era un formato de archivo que si bien garantizaba
al usuario final le iba a llegar tal cual como quería el autor, porque era prácticamente una foto, una imagen del texto, sobre todo cuando era texto, pero le iba a llegar con la fuente adecuada, con el tamaño de fuente, con la graficación adecuada, con los adornitos, con los colores que el autor quería, y para eso fue más o menos que se creó el PDF, para garantizar esa entrega, pero al mismo tiempo nos dificultaba muchísimo sacar el texto que estaba allí. Entonces, hacer disponible un paper, una investigación, un artículo, un cuento, un libro, un poema, sobre todo cuando hablamos de texto, en formato PDF no permitía realmente que usáramos estas cuatro libertades, porque el formato no era abierto, era un formato privativo, y para poder yo romper ese formato tendríamos que pasar por algunos programas, algunas trampas que teníamos con OCR, y bueno, un sinfín de mañas que siempre la comunidad se ha inventado para poder sacar adelante cuando hay algún obstáculo. Pero tengamos en cuenta que cuando queremos disponibilizar, cuando queremos garantizar ese acceso a nuestros datos, ya vamos a ver por qué quisiéramos eso seguramente, cuando queremos disponibilizar, cuando queremos que la comunidad entera pueda acceder a nuestros datos, lo ideal es utilizar formatos abiertos, formatos amigables, formatos que no sean solamente en un programa con licencia, además, un PowerPoint, que bueno, solamente en teoría lo puedo abrir en un Office, y para utilizar Office, en teoría, debería pagar una licencia. Eso no es un formato abierto. Formatos abiertos son aquellos que puedo abrirlo en distintos programas, que son fáciles de entender, de abrir, y que una vez que yo lo he abierto, puedo acceder más allá de solamente ver a la data. Puedo copiar el texto, puedo descargar la imagen, puedo jugar con la información que él me trae. Si es un Excel, me permite graficar y no solamente ver el cuadro o la tablita, sino que yo puedo agarrar esos datos y cambiar la gráfica e insertar una tabla dinámica. Eso es un formato abierto que me permite usar mis cuatro libertades. Uso, copio, distribuyo. José Luis, José Luis, ¿te puedo interrumpir? ¿Sigues aún en la misma pantalla o...? Sí, todavía estoy. Listo. Mis pantallas duran tiempo, disculpe. José Luis, ahora, disculpa, ¿puedes por favor describir qué es lo que ves en tu pantalla? Porque no estoy segura de que estemos viendo lo mismo que tú. Mira, en mi pantalla tengo como cuatro flechitas, el gráfico. Arriba dice formato abierto y abajo dice software abierto. ¿Sí se ve? No, seguís mostrando el avión, José. Ah, ¿hay que ver el avión? Qué raro. Ya va, déjenme ver. Voy a detener. ¿Allí sí se ve? No. Qué raro. A mí la pantalla está completamente. Ya, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ahora sí. No llegan. No sé si me pueden validar que se ve. No se ven, José. Es decir, ahora tienes una pantalla negra, como... No llega la imagen a la transmisión. Oye, qué raro. Déjame... para mi cámara. Ahora sí lo veo. ¿Ahora sí? Sí, ahora vemos pues todo tu... Claro, el drive. Ya, creo que era todo la cámara que estaba de alguna forma interfiriendo. Lo que iba a hacer era compartirte, Arturo, que tú lo presentaras. No sé si será el problema de mi internet. Envíalo aquí a... Pero no, si se ve. No, ahorita está el negro, está cargando. Ajá, ahora sí. Ahí se debería ver. Ya.
paso un par de slides y disculpa si puedes ir un poco atrás para tener una idea mejor. No, de lo que... claro, por supuesto. Vamos gracias, a repasar un poco. No, disculpen que no sabía, gracias por avisarme. Hice pruebas y funcionaba, pero bueno, ahora no. Volvemos al avioncito. Ya, la siguiente lámina que ve, para validar. Se ve un candado, 6 puntos, perfecto, pero no texto. Sí, exacto. Bueno, esto ya lo veíamos, pero vamos a repasarlo un poco. Era como el concepto de acceso abierto. Decíamos que es accesible, gratuito y universal por internet o cualquier otro medio, con licencia irrevocable y limitada, pero que siempre se respeta la atribución al autor con una copia en un repositorio que sea reconocido o que tenga un compromiso. Esto ya lo vimos y es puro texto. Así que voy a pasar a la siguiente, donde me salen como 4 engranajes y decíamos las 4 libertades o las 4 capacidades, que es el uso, la copia, la distribución y la obra derivada. Y bueno, obviamente cada uno de los engranajes, porque explicábamos que el uso es lo que en inglés también se llama la copia privada, la capacidad de generar copias es tener varias copias, distribuir esas copias luego sería la siguiente capa, entre los usuarios, entre mi comunidad o inclusive a través de redes sociales. Y por último, la obra derivada, que no es más que generar una nueva obra a partir de esa que ya tuve acceso, que básicamente es lo que hicieron todos los equipos en este editatón, porque desde un banco de datos ustedes generaron una serie de obras, de respuestas, de producción intelectual, y eso es una obra derivada. Partiendo de unos datos, llegaron a otra nueva información, a otros nuevos datos. Entonces, esa obra derivada es la 4ª libertad que compone siempre los datos abiertos. Y llegamos a la lámina en que estábamos y hablábamos entonces de que los formatos abiertos, que es lo que tenemos arriba en la lámina, nos permiten esas 4 libertades, uso, copiar, distribuir y derivar, y que, como por ejemplo poníamos el PDF, que hoy en día se considera formato abierto, pero fue porque fue liberado después de muchos años de sufrimiento, llegamos al software abierto. ¿Qué es el software abierto? Es este tipo de software o programas de computación que normalmente son gratuitos, no necesariamente, pero normalmente son gratuitos. Lo podemos instalar en cualquier equipo, no solamente que si Windows, sino que bueno, me permite Windows, Linux, Mac, etc. Y adicional a eso, pues bueno, que permiten la intervención del usuario. O sea, el software abierto tiene como característica que el usuario final, la persona que lo va a utilizar, pueda modificar el software con conocimiento, o sea, que tenga conocimiento de programación, pero que pueda acceder a su código, pueda acceder a su lenguaje de programación y modificar o adecuar a su manera de trabajar para hacer otra cosa. Entonces, ese software abierto es como un engranaje que calza perfectamente con los formatos abiertos, que a su vez calza perfectamente con los datos abiertos. Entonces, creamos todo lo que se denomina un ecosistema abierto, donde todo lo que se produce o se consume circulando dentro de ese ecosistema abierto está accesible de por sí. No hay que hacer una inversión o un esfuerzo para que sea accesible para el resto de la comunidad internacional. Cuando yo adquiero un libro en una librería de una editorial tradicional, yo puedo hacer ese libro accesible, pero viene, hace falta una inversión, hace falta un esfuerzo. Voy a tener que comunicarme con la editorial, ver si tengo los derechos con esa copia que ya compré, y si no los tengo, comprarlos o ver cómo los negocio. Después seguramente digitalizar ese libro, escanearlo, pasarlo por OCR, diagramarlo, si es el caso, montarlo en un formato abierto, amigable, y por último publicarlo. Fíjense cómo esa, digamos, traducción o esa adaptación de un mundo privativo al mundo abierto implica recursos económicos e implica un esfuerzo, evidentemente, quizás no muy grande, pero sí un esfuerzo de parte de la persona interesada en disponibilizar esa data. Pero si yo trabajo con formatos abiertos, uso software abierto y mis utensilios son datos abiertos, lo que yo produzca van a ser datos abiertos y van a ser muy fáciles de poner disponibles en Internet.
Es decir, si yo trabajo con OpenOffice, por ejemplo, y estoy escribiendo un paper y ese paper viene de 3 revistas abiertas de las cuales yo quizás soy suscriptor, armo mi paper, lo publico y ya está listo en un formato abierto, viene de un software abierto y como son fuentes abiertas, solamente tendré que licenciarlo, hacerle una licencia abierta para que sea entonces disponible para la comunidad. Y ojo, importante eso que acabo de decir, y lo vamos a ver más adelante, licenciar. Porque lamentablemente el copyright o el derecho de autor por defecto es el derecho de autor privativo. Es decir, si yo no digo expresamente que mi obra, mi contenido, mis datos son abiertos, no lo van a hacer. A pesar de que mi trayectoria sea datos abiertos, de que yo todo lo publico en datos abiertos, de que es evidente que a mí me gustan los datos abiertos, si no lo digo expresamente, los datos no serán abiertos. Tengo que licenciarlos, tengo que darle una licencia, y esto no está en la lámina, no se preocupen, pero lo vamos a ver más adelante, tengo que darle una licencia abierta para que sean datos abiertos. Porque si no, por defecto, porque así es la ley, la legislación lo dice así, se considera privativo. ¿Ok? Volviendo a la lámina, entonces decíamos y comentábamos, y este es un caso muy, muy, muy común, de que esa licencia, que vamos a ver un poquito con más detalle adelante, tiene que ser irrevocable. Y nos pasa mucho lo siguiente. Un autor, una universidad, una revista, publica una obra abierta. Porque es su primera obra, porque quiere darse a conocer, porque quiere llegar a la mayor cantidad de personas posible. Pero luego esta obra, este paper, esta investigación, resulta maravilloso y llegan muchísimas empresas privadas a querer pagarle por eso que él descubrió, porque es una maravilla, es la cura de una enfermedad, es la solución a un gran problema. Y el autor dice, mira, ahora voy a publicar una versión no abierta de mi obra. Sigue siendo mi obra, pero quiero publicar una versión privativa porque es muy bueno, todo el mundo le encantó. Y quiero pues recibir un dinero justo por lo que yo hice, por mi investigación, por el producto de mi ingenio. Y retira en un tercer momento la obra abierta. Es decir, la deja de estar disponible. Esa obra que yo publiqué en un primer momento abierta, él la retira. Y deja solamente la que necesita un pago para acceder. Pero ¿qué ocurre? Y esta es la gran maravilla de Open Data. Que cualquier persona que haya tenido acceso a esa primera versión gratuita, abierta, como él tenía las 4 libertades, que es uso, copiar, distribuir y derivar, él seguramente puede generar otras copias con su segunda libertad y puede empezar a distribuir esas copias de la primera obra, tal cual. Lo que no puede, pudiera modificarla, pero la modificación es otra obra. Entonces estamos hablando de que con la libertad 2 y la libertad 3, que es copiar y distribuir, él puede poner de nuevo en circulación esa primera versión o esa primera edición gratuita de la obra de este autor. Y este autor no podrá impedirle, demandarle, reclamarle nada, porque la licencia es irrevocable. A pesar de que él quitó el acceso, quitó la obra gratuita de internet, la borró, la bajó, impidió que fuera gratuita, cualquiera que haya tenido acceso, que haya descargado una copia, que se haya generado una copia de esa primera versión, la puede volver a poner en circulación, reconociendo al autor, evidentemente, pero de manera totalmente gratuita. Entonces, vamos a ver cómo este camino lleva siempre a que la obra esté disponible gratuitamente, universalmente, y pudiéramos decir, un poco exagerado, pero con algo de razón, eternamente. Porque siempre va a haber alguien con una copia que la va a volver a poner en distribución, sobre todo si es una maravilla que da la solución a un problema que mucha gente va a estar interesada en acceder a eso. ¿Okay? Entonces, este camino lo pasa mucho. Lamentablemente, quizás pasa mucho. Personas que publican en un primer momento algo y después cuando se dan cuenta de su importancia o el beneficio económico que les puede traer, lo quieren revocar. Pero las licencias son irrevocables. Y esto ocurre porque, bueno, en el mundo de hoy encontramos que la copia física es muy distinta de la copia digital.
La copia física es el libro, es la impresión, es la revista, pero en físico. Y evidentemente era mucho más fácil de controlar, porque bastaba con que la policía, y esto fue así durante algunos años en el pasado, verificara o estuviera muy atenta de lo que ocurría en las imprentas. Entonces, cualquiera que tuviera una imprenta recibía de vez en cuando una visita de las autoridades del gobierno para ver o inventariar qué estaban publicando. Y esa era la forma ideal de saber qué se estaba reproduciendo, qué se estaba distribuyendo. Pero con la copia digital eso no ocurre y no hay manera de que ocurra. Porque la copia digital es que cualquier individuo de los 7 mil millones de habitantes que existen en el mundo, un poco más, no todos tengan acceso a Internet, siempre deberíamos hacer esta aclaración, pero cualquiera de ellos que tengan acceso a Internet puede generar una copia en cualquier dispositivo, porque ni siquiera yo puedo, tengo que acceder al archivo para generar una copia. Es decir, en un equipo Linux, por hablar de cualquier sistema operativo, yo puedo hacer copias de archivos de Windows, aunque yo no lo pueda abrir en mi equipo Linux. Entonces, la copia digital es virtualmente imposible de controlar. Por eso es que la copia digital dinamiza o, de alguna manera, erupciona por completo el concepto de los datos abiertos, porque es lo que posibilita a nivel técnico la existencia de esa accesibilidad. Pero ya entendemos por qué técnicamente es posible esa accesibilidad, porque es muy barato, prácticamente gratuito, generar copias hoy por hoy. Pero tenemos que tener en cuenta el derecho al autor. El derecho al autor compone dos grandes partes o dos grandes derechos para el autor de una obra. El derecho moral y el derecho económico. El derecho moral no puede ser renunciado, no puede ser omitido, no puede ser transferido, heredado o de ninguna manera enajenado, alquilado, vendido. ¿Qué es el derecho moral? Decir que José Luis Mendoza es el autor de la obra. Decir que Arturo es el autor de la obra. Decir que Jennifer es la autora de la obra. Decir que Alejandro es el autor de la obra. ¿Ok? Esa vinculación, por eso que hablamos de moral, porque es como a nivel un poco más espiritual quizás. Esa vinculación del autor con su obra, esa paternidad, como han dicho algunos autores, o maternidad, que no puede ser transferida, porque si yo vendo un libro, sigo siendo el autor del libro. Cuando compro un CD, aquí saco mi cédula de identidad a pasear, mi edad a pasear. Cuando yo compro un CD de música, el grupo musical o el cantante siguen siendo los autores de la canción. Yo lo que estoy comprando el derecho a escucharla o la capacidad técnica de escucharla, porque es un soporte físico donde viene, para yo poder luego entonces disfrutarla, pero nunca puedo comprar la autoría. Y allí, bueno, muchos me han dicho, bueno, acuérdate de los autores en negro, los llamados autores en negro, que son estas personas que escriben una obra y la venden inescrupulosamente a algunas editoriales que luego sacan que el autor es fulano o mengano, bueno, es una gran mentira, pero bueno, le pagan a esta persona un monto de dinero X que quizás no hubiese sido posible de otra manera para que él no demande su autoría sobre la obra, para que él no exija se le reconozca como autor. Y el derecho económico, bueno, es el derecho a percibir una cantidad de dinero a cambio de el disfrute de esa obra que yo hice. Es cuando un laboratorio farmacéutico que inventa un medicamento que cura una enfermedad quiere vender ese medicamento, más allá del costo del químico, de la fabricación, quiere una ganancia por encima de ese costo de fabricación por el hecho de que ellos investigaron, de que ellos invirtieron en laboratorios, en científicos, en químicos, en físicos, etcétera, para lograr desarrollar, inventar, investigar ese medicamento que cura la enfermedad. Ese es el derecho económico y ese sí es renunciable, transferible, heredable, todo lo que no es el derecho moral. Entonces, con respecto a este derecho al autor y con respecto al Open Data, vamos a ver que hoy por hoy existen dos formas o dos vías, se han dicho, para llegar al acceso abierto dentro de la universidad, de la academia o el mundo de la investigación científica, que es la vía dorada y la vía verde. Y ambas se diferencian básicamente en tres aspectos. En ambas vías, como estamos diciendo que llegamos al acceso abierto,
van a ser posible acceder a los datos, obtener los datos de manera gratuita y de manera permanente en el tiempo. Pero se diferencia en que la vía dorada es inmediata. Apenas se publica, apenas se conoce la investigación de los datos, ya son accesibles. Mientras que en la vía verde hay lo que se denomina un periodo de embargo. Un periodo donde solamente va a ser accesible a través de un pago, de una suscripción. Es decir, normalmente es un año. El primer año, los primeros 6 meses, dependiendo de la revista, va a ser accesible solamente para mis suscriptores, las personas que pagan un derecho. Y después de ese tiempo de embargo, cuando la información quizá ya no es tan novedosa, ya no es tan de actualidad, va a ser disponible para todo el mundo. Pero en la vía dorada es inmediata. Apenas la tengo, la publico gratuita y abiertamente. La vía dorada es permanente. Es un repositorio donde se garantiza, entre comillas, que siempre va a estar al menos una copia de ese archivo. Mientras que en la vía verde, la primera copia, esa copia que está disponible solo para los suscriptores, puede ser removida en algún momento del tiempo y sustituida por una copia gratuita que quizás tenga menos gráfico, menor calidad, menor resolución, etc. La vía dorada habla del APC, que no es otra cosa que los costos. Y aquí es el gran tema. Siempre el dinero es un gran tema. Los costos de esta publicación, es decir, la diagramación, el mantenimiento del servidor para el repositorio, el mantenimiento de las instalaciones, etc., tienen que ser sufragados por alguien. Y en la vía dorada normalmente es el autor o la institución detrás del autor, denomínese universidad, centro de investigación, think tank o cualquiera de estas posibles instituciones que sufragan investigaciones, son las que pagan o mantienen la vía dorada, la que pagan económicamente los APC o los costos por publicación. Mientras que en la vía verde los costos no son para el autor ni para su institución, porque este periodo de embargo, esos suscriptores que pagan para tener acceso inmediato, permiten que este modelo sea rentable y que de alguna manera exista, pero las personas que van a tener acceso abierto son aquellas que no van a tener esa novedad o esa inmediatez, pero no van a tener que pagar nada, como tampoco lo paga el autor. Y llegamos al por qué. ¿Cuáles son las ventajas y por qué nosotros quisiéramos poner nuestras obras, nuestras investigaciones, nuestros bancos de datos, nuestros papers, nuestros libros, nuestras revistas, en acceso abierto, para que cualquiera pueda acceder a ello? Y bueno, vamos a hablar de la rapidez. Y el ejemplo que tenemos más a la mano es la pandemia COVID-19, por los cuales todos los datos médicos de todas las investigaciones fueron manejados en el primer momento bajo protocolo de datos abiertos. Es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin ninguna necesidad de pago o login, era accesible a esos datos. Porque queríamos, como humanidad, como raza humana, que todos accedieran a la data para que todos pudieran contribuir a la mejor y más rápida respuesta, que fue la vacuna, a la pandemia, al COVID-19. Entonces, fíjense que cuando la rapidez es necesaria, la mejor respuesta es datos abiertos. Porque no hay ninguna barrera para el acceso a los datos, porque no hay ninguna precondición para el acceso a los datos. Después vemos con la verificación. Y evidentemente, si estos datos son accesibles, si están disponibles para una mayor cantidad de personas, más van a ser las personas que van a empezar a replicarlo en investigación, que van a empezar a discutir, a conversar, a aplicar esos supuestos teóricos, si es que nuestra investigación es teórica, o van a llevar nuestro producto, nuestra solución a la práctica y van a ver si en verdad funciona y si tiene algún pequeño desperfecto y nos van a empezar a reportar: fallaste aquí, fallaste allá, faltó esto, faltó lo otro. Entonces esa verificación va a ser mucho más fluida, mucho más rápida y mucho más completa que si hacemos datos privativos, donde va a llegar a una pequeña comunidad que quizás no tenga el mismo interés, los mismos accesos a equipos o a realidades, porque si yo publico en inglés británico solamente llega a los usuarios del Reino Unido, pero entonces en la India hay una comunidad que pudiera ponerlo en la práctica y me va a dar una data totalmente distinta,
que la que me va a dar la comunidad del Reino Unido, y pierdo esa verificación porque no lo tengo en datos abiertos. Después vamos con la difusión. Evidentemente, si es gratuito, si es accesible, si todo el mundo puede llegar a él, voy a tener una mayor difusión, se me va a conocer más, mi nombre va a ir asociado en esa atribución que veíamos anteriormente a esa obra, y voy a tener más citas, que para los académicos es una cosa muy importante que nos citen, y va a circular, va a haber una mayor circulación de las obras en acceso abierto que en las obras de acceso privativo. Y por último, va a ser global. Sin importar el tamaño de mi universidad, sin importar el tamaño de los recursos, o ni siquiera si yo pertenezco a una universidad o a un centro de investigación, voy a poder acceder a esa data. Es decir, la data va a estar disponible, como fue el ejemplo del COVID-19, para cualquier persona, no solamente para académicos, no solamente para estudiantes, profesores o catedráticos, sino para cualquier persona del mundo. Y entonces hace que mis datos sean globales, que mis datos puedan ser utilizados para ayudar a una pequeña escuela en Bangladesh a desarrollar una aplicación que sea útil para sus estudiantes, para ayudar a un profesor que está dando clase en París para desarrollar el material que va a utilizar en su clase de español, y así sucesivamente. Entonces, estas serían las principales ventajas que vamos a tener. Por último, algunas consideraciones que siento que son muy valiosas de rescatar. Y la primera de ellas es que las ideas no se pueden proteger. Las ideas, como ideas, no son patentables, no son registrables, no tienen ninguna protección legal. Lo que tiene protección legal son la manifestación de esa idea. Cuando yo tomo la idea, la saco de mi cabeza, de mi mente, y la plasmo en un papel, en un Word, en un PDF, en un PowerPoint, en un MP3. Eso es lo que se protege, la manifestación de la idea, no la idea en sí mismo. Yo tengo la idea de un libro donde un general prueba la nieve justo antes de morir en Colombia. Bueno, eso suena a un libro de Gabriel García Márquez, pero si él nunca lo hubiese escrito, la idea, que quizás fue de él en un primer momento, no hubiese sido protegida, registrable, ni mucho menos lo hubiese hecho el hombre rico y famoso que fue, porque nunca llegó a manifestarse. Las ideas tenemos que manifestarlas, llevarlas a un soporte físico o electrónico, virtual, electrónico. Y ese soporte físico, electrónico, virtual o electrónico es el que vamos entonces a proteger a través del derecho de autor y a través de las herramientas que vamos a hablar a continuación. Las redes sociales no son una página web, por el amor a Cristo. Las redes sociales no son una página web, no constituyen una página web, un perfil en Instagram o un perfil en Twitter, ni tampoco son un repositorio. Decir que si yo publico todos mis papers, todas mis investigaciones, mis canciones, mis obras de arte, mis fotografías en Instagram o en Twitter o en cualquier red social, es que tengo un repositorio abierto, es una gran falacia, es una gran mentira. Entonces, entendamos esto, las redes sociales son redes sociales, no son páginas web, ni son repositorios. Libre no quiere decir necesariamente gratuito. Yo puedo tener open data, yo puedo generar archivos abiertos, acceso abierto a una información y aún así lucrarme de esa información. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, la manera más sencilla y que nos enseñó el software abierto durante años es la consultoría. El hecho de que yo libere cómo se fabrica o la fórmula química de la fabricación de un medicamento, por ejemplo, y que cualquiera pueda en consecuencia fabricar el medicamento porque tiene la fórmula química, no quiere decir que yo no cobre por la consultoría de cuál es la mejor aplicación o cuál es la dosis correcta o cómo debe usarse ese medicamento. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, la data en sí, el núcleo, que es la fórmula del medicamento, es gratuita, porque no cobro para ella, porque por eso es open data, yo puedo igual lucrarme o sacar algún beneficio económico, y creo que esto es muy importante tenerlo claro, a partir de esa data, a través de la consultoría y otros medios, por supuesto, la academia, la enseñanza, enseñarle a los otros científicos cómo yo llegué a ese resultado para que ellos lo repliquen o lo emulen o lo copien o lo imiten. O bueno, la consultoría.
vengan y yo, esta es la fórmula, pero yo les cuento, yo les explico, yo les enseño cómo usarla, cómo llevarla, cómo es más efectiva, etc. Entonces, libre no es necesariamente gratuito. Y por último, pero no menos importante, licencia es diferente a registro de obra. El licenciar una obra, el yo decir esta obra está bajo licencia abierta, pueden acceder a ella, la pueden copiar, la pueden usar, no la estoy registrando. Y esto lamentablemente es un error muy común. ¿Qué es el registro de una obra? Bueno, la protección que hablábamos anteriormente de proteger la obra para que siempre digan José Luis Mendoza es el autor de esta obra. Esa autoría tiene que ser demostrable, tiene que poner una prueba para demostrar que yo soy el autor. Y esa prueba por excelencia es el registro de la obra del autor o el registro de derecho de autor. Hay múltiples formas hoy en día de obtener un registro, algunas inclusive online, gratuitas e instantáneas. La más tradicional es ir al gobierno de tu país, a la oficina de derecho de autor, registrar la obra, te van a pedir una copia, te van a pedir una serie de formularios y el pago de unos impuestos. Y la respuesta puede tardar incluso un año en algunos países, dependiendo de la obra. Pero también por internet podemos hacerlo gratuitamente. Hay soluciones inclusive de blockchain, para lo que les gusten las criptomonedas. Hay soluciones algorítmicas, para lo que les gusten los números, etc. Hay muchísimas formas, y algunas inclusive gratuitas, instantáneas, de yo tener un registro de mi obra, que no es más que la prueba de que yo soy el autor de esa obra. ¿Por qué? Porque ha ocurrido, y esto es lamentable, pero es así, que yo libero unos datos, que yo los hago libre, accesible, sin registro, algún vivaracho, alguna persona malintencionada, va y saca el registro y dice que eres el autor y me ordena a mí dar de baja esa copia libre, porque eres el autor y yo lo estoy usurpando como autor. Y si yo no tengo ninguna prueba de mi autoría, tengo que acceder. Tengo que decirle, tiene usted toda la razón, don autor, disculpe usted, y bajar la obra. Y si no lo hago yo, lo va a hacer el repositorio. Porque tengo que tener mi registro que me garantice que yo soy el autor para poder entonces tener el derecho de dejarla libre en internet. ¿Ok? Entonces, licencia no es registro. Importantísimo esto. Pero al mismo tiempo, como ya conversamos antes, para yo poder decir que una obra es abierta, tengo que licenciarla. Porque si no, la licencia por defecto, por default, es la licencia copyright o todos los derechos reservados. Entonces, esa licencia copyright no permite que la obra sea abierta, no permite la copia, no permite la distribución, no permite las obras derivadas. Porque todos los derechos están reservados para su autor. Entonces, en el caso de la Open Data, tenemos que tener registro y licencia. ¿Ok? Ya cerrando, porque hemos usado bastante de su tiempo, vamos a hablar brevemente de los repositorios, ya que decíamos que las redes sociales no son repositorios. Hoy en día hay una gran cantidad de repositorios online, muchos de ellos gratuitos, donde podemos publicar nuestras obras, nuestros datos, y si pertenecemos a algún centro de investigación, a alguna universidad, también la universidad seguramente tenga sus propios repositorios o pertenezcan a repositorios institucionales latinoamericanos, en el caso de Latinoamérica, europeos, en el caso de Europa, etc. Pero tenemos que tener claro qué es un repositorio. Un repositorio no es más que un archivo digital disponible y accesible, donde el autor sube su obra. Si el autor es el mismo que la sube, hablamos de autodepósito, porque él la publica, él va y sube su archivito PDF y lo pone disponible para que cualquiera lo pueda bajar. O hablamos de depósito delegado cuando hay una junta editorial que primero valida la calidad de la obra para ponerla a disposición o no. Es decir, el autor va y somete a esta junta, a este jurado, esta es mi obra, que quiero que esté disponible, y el jurado, según lo considere conveniente o no, ya sea por criterio, por organización o por calidad de obra, determina si la pone o no disponible en el repositorio. En ese caso hablamos de un depósito delegado. Esto puede ocurrir antes, durante o después de la publicación. Ocurre antes cuando la obra todavía no ha sido publicada, no tiene el carácter de obra publicada, pero el mismo jurado, quizás de la publicación, la va a poner en el repositorio. Si la hace al mismo tiempo que la publica en la revista, libro,
hablamos que es durante la publicación, o como ya vimos con la vía verde, hay un periodo de embargo después de esa publicación de 6 meses, 1 año, y después es que la subimos al repositorio. Entonces sería después de la publicación. ¿Y el por qué? Porque los repositorios, la gran ventaja que ellos tienen es que presentan la información de una manera organizada. Hay un eje temático, ya sea los autores, ya sea la temática misma, el tipo de obra o la ubicación geográfica, etc. Entonces, para el usuario final es muy ventajoso poder hacer búsquedas que de alguna manera respondan a esta organización. Buscar, bueno, búscame los autores que estén vivos, búscame autores de Venezuela, búscame autores que trabajen con identidad digital, etc. Entonces, ese es el real porqué del repositorio, además de que, en principio, ellos garantizan la permanencia. El repositorio, como va a buscar su modelo de negocio que le funcione, garantiza que esos archivos no van a ser borrados. Y Internet ya tiene suficiente tiempo entre nosotros para saber casi todos nosotros lo odioso que es ver un tweet de hace 1 año de cualquiera de nosotros, de nuestros amigos o familiares, donde se nombra una obra, donde dice vean esto, qué bonito, donde escuchen esta canción, y cuando damos clic al enlace, el enlace está roto, porque ya el archivo no está disponible en esa ubicación, porque esa página web dejó de existir, porque la persona borró el archivo, que también pasa, etcétera. Entonces, de alguna manera, el repositorio lo que busca es garantizar que ese archivo, ese link, siempre va a funcionar, siempre va a existir, siempre va a estar a disposición de los usuarios. Llegamos al final, seguimos conversando. Les dejo acá mis coordenadas en redes sociales y mi correo electrónico para cualquier comentario, duda o pregunta, además de las que puedan surgir de manera inmediata. Los dejo, el micrófono es suyo. Muchísimas, muchísimas gracias, José. De verdad que sí. Siempre he sido, yo te he escuchado varias veces, pero siempre yo, verdad. Así que muchísimas gracias porque siempre es muy, digamos, le pones una realidad que muchos de nosotros desconocemos. Al menos yo me pasa lo mismo, se me olvida. Te quería preguntar, tú hablabas, bueno, no sé si hay otra pregunta, pero para que se vayan inspirando, antes de que, tú hablabas en varios casos de legislaciones, por ejemplo, lo último que estabas mencionando, hablabas sobre registros y cómo aquello pues se diferencia de una licencia. En el caso del registro, ahora que, bueno, tenemos personas que están en Latinoamérica, en varios países, ¿tú puedes cargar ese registro bajo el brazo? ¿O es limitado al nivel del país en el que lo has hecho? ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, tú que ya has estado en varios países y vas y vuelves, y muchas de las personas que están aquí, pues, han hecho lo mismo o harán lo mismo. No sé si se entendía la pregunta. Sí, perfecto. Y me parece buenísima la pregunta y me encantó la figura de cargar el registro bajo el brazo, meterlo en la maleta y llevármelo. Es muy buena la figura. Y sí, sí se puede, claro que sí. Fíjate, cuando hablamos del registro, como comentábamos, que se hace en la oficina de un país, yo voy a mi gobierno, don gobierno, permítame registrar esta obra, tome el impuesto, tome la copia, yo espero el año. Ese registro que emite el país normalmente no es válido en otros países porque lo emitió un país. Si yo lo registro en Venezuela, y lo que pasaba antes y lo que es como muy común, si yo lo registro en Venezuela, tendré que registrarlo en Colombia cuando vaya a Colombia y tendré que registrarlo en Perú si quiero vender el producto en Perú y así sucesivamente. Pero como el Internet llegó para cambiarlo todo, para bien o para mal, hoy en día existen estos registros electrónicos que sí son válidos en, yo no diría quizás todos los países, pero al menos en gran mayoría de los países. Porque son registros que se amparan en tratados internacionales y uno de los principales tratados es el Tratado de Budapest, que tiene vigor en 100 y pico países. Entonces, esos registros que se amparen en el Tratado de Budapest
pues muy seguramente tendrán validez en esos 100 y pico países de los que estamos hablando. Entonces, ni siquiera tengo que llevármelo bajo el brazo porque además es un archivo digital. Entonces, ese registro, por ejemplo, lo que se basan en algoritmos, lo que se basan en criptoactivos o criptomonedas o criptología en general, esos registros, que es un archivo, pues bueno, yo me llevo mi archivo y a donde yo llegue lo presento y valen como prueba de autoría. ¿Qué significa vale como prueba de autoría? Que yo puedo, y esto lo digo muy como abogado, que yo puedo ir a un tribunal y demandarte que esta obra que tú estás diciendo que es tuya es mía y que estás haciendo un plagio y que deja de hacer lo que estás haciendo y que si sacaste algún beneficio es mío, ese beneficio no es tuyo. Entonces, esto lo que quiere decir es que la importancia de que ese registro tenga la capacidad, decimos los abogados, de sostenerse en juicio. Es decir, de usarse en un juicio como una prueba. Y todos estos registros electrónicos, o bueno, casi todos, porque seguramente habrá alguno que no, tienen esa capacidad. Tienen la capacidad de ser usado y hay, como evidentemente tienen muchos modelos de negocio, ellos te invocan en los juicios que han sido usados con éxito, en qué países y qué tribunales han dicho que sí, que tiene valor. Se pueden usar con éxito en juicio y así demostrar que tú eres el autor de la obra. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, claro. Sobre todo eso me recuerda, dentro de Creative Commons, por cierto, lo que hablabas de esos registros basados en, ¿cómo se llama?, en acuerdos multinacionales, multilaterales, que permiten precisamente esa validez, ¿no? Porque, pero bueno, antes de que yo monopolice, ¿hay alguien más con la mano alzada, por favor? Hola, José. Soy Isker. Te pregunto, hablabas de este registro, ¿no? Pero si yo quiero un registro que aún, o sea, que no dependa de ningún gobierno y que sea válido, ¿podría ser la blockchain? O sea, en el sentido de que yo en cualquier momento pudiese demostrar la veracidad de eso. Pero no sé si es bajo, o sea, cómo funciona bajo un ámbito legal. O sea, ¿eso servirá de verdad o depende de la legislación de cada país? Y si es así, pues, ¿existe algún lugar donde uno pueda hacer ese registro estilo blockchain o algo parecido, algo que se le asemeje que sea independiente de gobiernos? Sí, claro. A ver, cuando yo les comento que existen diversas opciones digitales, ninguna de ellas pasa por autorregistro. Yo no puedo registrarme a mí mismo, por más que yo sea el crack de los cracks con respecto a blockchain o a algoritmos o a fórmulas matemáticas o a criptografía. Yo no puedo registrarme a mí mismo, o sea, hacerme un registro a mí mismo. Porque la anatomía de un registro exige que haya una institución pública o privada que sea garante de ese registro. Es decir, tiene que haber, vamos a decirlo bien criollo, una empresa o una oficina pública que emita ese registro. No es que José Luis Mendoza dice que José Luis Mendoza es el autor, no. Tiene que haber una persona jurídica, hablando leguleyamente o legalmente hablando, tiene que haber una persona jurídica, ya sea privada o pública, que emita ese certificado y diga José Luis Mendoza es el autor de esta obra. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunas de estas empresas, porque son empresas las privadas, lo hacen a través de blockchain. Muy seguramente tú o alguno en este grupo tendrá la capacidad de hacer lo mismo que ellos hacen, que es básicamente ir a la cadena de blockchain y inscribir un registro que se vincula entonces con una fotografía o una impresión del archivo que se subió en su momento y que, bueno, sabemos un poquito cómo funciona el blockchain, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, muy posiblemente tú o alguno aquí sepa hacer eso y lo puede hacer perfectamente, pero no constituye un registro porque no hay una institución que emite ese registro. Hace falta esa persona jurídica, ese intermediario, necesariamente que lo emita. Ahora bien, no siempre es el gobierno. A veces son empresas privadas y no siempre esa empresa privada te cobra. A veces tienen modelos de negocio, como sabemos que existen en Internet, donde hay unas versiones gratuitas donde puedes registrar una obra al año o una obra cada 3 meses, dependiendo de la empresa. ¿Okay?
Una que te puedo citar se llama Safe Creating, que tienen sede en España, tienen muchos años trabajando con esto, trabajan con cripto, con archivos criptográficos, y tienen una versión en su modelo de negocio donde tú puedes registrar todas las obras, pero no puedes descargar una copia del registro, porque para descargarla tienes que pagar alguna cosa, ¿no? Pero es muy interesante porque ya la obra está registrada y toda obra, independientemente si es privada o pública o digital o tradicional, siempre se registra con fecha y hora. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, lo que puede hacer la institución, la empresa o el gobierno, es decir, esta obra, este cuadro, esta canción, este himno, esta música, este poema, este libro, esta investigación, me la trajo José Luis Mendoza el día de hoy y dijo que era el autor. Eso no quiere decir que Mayela Pérez no esté en Colombia haciendo lo mismo ahorita. Entonces, si hay alguien en Colombia haciendo lo mismo ahorita, ¿cuál de los dos es el verdadero autor? El que lo hizo primero. Entonces, por eso el componente temporal es clave cuando hablamos de registro de obra de autor. Porque el que lo hizo primero ganó la mano. El que lo hizo primero ganó la mano. Entonces, siempre hay una fecha y una hora lo más exactamente posible vinculado al registro de autor. Entonces, el modelo de negocio de Safe Credit, que me parece muy interesante, ellos me garantizan que me salvan el día y la hora, y yo puedo estar escribiendo en este momento mi artículo científico para resolver el problema del hambre a nivel mundial, y voy generando copias en Safe Credit, porque como es gratuito y limitado, bueno, cada 3 minutos genero una copia, y ellos me están grabando el día y la hora. Entonces, ya cuando yo lo haga público indistintamente, porque tengo inclusive varias versiones borrador guardadas, registradas, cuando eventualmente yo lo haga público, ya tengo la prueba. Porque el día y la hora en que yo lo guardé allá arriba en la nube de Safe Credit, en algún blockchain, nadie más tenía acceso, porque yo la estaba escribiendo, era solamente yo. Entonces la recomendación que siempre hacemos desde esta trinchera es, ojalá empieces a registrar desde el borrador, y que tengas esa secuela donde se ve que primero dibujaste la cabeza, después dibujaste las piernas, después el cabello y al final llegaste al cuadro. Y alguien que tenga un registro del cuadro, le va a ser difícil demostrar, alguien que haya hecho malamente un registro del cuadro, toda esa cadena previa que llega al cuadro. Evidentemente la cadena previa no es prueba en sí, porque yo puedo hacer una serie de bosquejos, pero nunca llegué al cuadro. Y vino Miguel Ángel y hizo el cuadro y es una maravilla. Pero desde un punto de vista de un jurado, de un juez, en un tribunal, va a ser mucho más comprensible, mira, no, este es el autor, este es el que, aquí está toda la cadena, cómo fue llegando, pintó las montañas, después el sol, después las nubes. Pero todo es por registro. Entonces sí existen, pero quiero dejar muy claro de que no es que yo mismo, si tengo la capacidad técnica, me lo puedo hacer. No, siempre tengo que ir a un intermediario que emita ese certificado de autoría, ya sea privado, público, gratuito o de pago. Perfecto, muchísimas gracias, José. Creo que Reina tiene una pregunta. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación muy, muy completa y definitivamente aclara muchísimo de los conceptos en los que hemos estado trabajando en este hackathon. Tenía una pregunta más bien desde el punto de vista práctico, José Luis. ¿Qué licencias recomendarías para diferentes casos, como datos, como código, por ejemplo? ¿Qué les podrías recomendar a los participantes del hackathon utilizar, por ejemplo? Ya. Bueno, evidentemente como miembro de la familia Creative Commons, con mucho orgullo, recomendaría las licencias Creative Commons, porque son licencias prácticamente universalmente entendibles y que tuvieron la gran ventaja cuando lo hicieron, fueron los primeros o uno de los primeros en hacerlo, de hacerlo de una manera que no solamente es para abogados, porque lamentablemente durante mucho tiempo el derecho del autor era como que la parcera de los abogados. Y entonces se manejaba un lenguaje prácticamente secreto, encriptado, que solamente los abogados entendíamos. Y de alguna u otra manera empezó a surgir soluciones como Creative Commons,
donde cualquiera lo entiende. Tanto que Creative Commons inclusive tiene una versión gráfica, visual, donde con 4 iconos te explica en un segundo qué puedes hacer y qué no puedes hacer con esa obra. Y bueno, adecuadamente configurado, puedo hacer una licencia abierta con Creative Commons. Ojo con esto, no toda licencia Creative Commons es abierta, ni toda licencia abierta es Creative Commons. Pero hay licencias Creative Commons que son licencias abiertas, ¿ok? Hace falta una configuración y bueno, quizás pudiéramos después dar una charla o seguramente ya hay algo por allí, Arturo me corrige, disponible de cómo hacer mi licencia Creative Commons una licencia abierta. Pero recomendaría, respondiendo a tu pregunta, las licencias Creative Commons por eso, porque son universales, muy fáciles de entender, inclusive en su versión gráfica, siempre y cuando no sea software. ¿Por qué para el software no se recomienda, no solamente yo, creo que nadie recomienda licencias Creative Commons? Porque el software tiene sus propias licencias. El mundo del software, de la programación, de computación, tiene las llamadas licencias abiertas, las licencias abiertas, que permiten incluir en el propio código del programa, en la programación, en el núcleo, cuando yo estoy haciendo mi programa, hay unas líneas de texto, de código, que debo incluir para poder licenciar abiertamente. Entonces, está tan bien diseñado las licencias de software abierto para el mundo del software que traer otra de afuera es hacer un daño. ¿Okay? Entonces, las licencias de software abiertas son para el mundo del software abierto y deberíamos usar para el software abierto licencias de software abierto. Para todo lo demás, existe Mastercard. No, embuste. Para todo lo demás, existe Creative Commons. ¿Okay? Pero para el software abierto, o para el software en general, licencias de software, y para todo lo demás, licencias abiertas, Creative Commons. No sé si respondo tu pregunta. Sí. Muchísimas gracias, Marcelo. La idea era tener un poco algunas opciones que los chicos y las chicas se vayan familiarizando con ellos. Viendo un poco aquí en el chat, me dicen que la licencia GitHub es una licencia de software abierto, por supuesto que sí, por excelencia, es una de las que más se usan, porque además GitHub es una especie de repositorio de software, y entonces me permite rápidamente enseñar a la comunidad quién soy yo, en qué proyectos he trabajado, y más o menos qué he aportado, qué he desarrollado, entonces inclusive se utiliza como currículo. Mis compañeros, mis amigos, mis cercanos que trabajan con programación tienen su GitHub muy bien cuidado porque es su currículum. O sea, ellos no van a ir a llevar una carta de recomendación o un teléfono, llama a mi antiguo jefe, ¿no? Normalmente enseñan el código que ellos han desarrollado, que han hecho, y eso pues le abre la puerta de los trabajos. Entonces GitHub tiene una versión abierta que es muy buena y muy recomendable para software abierto. Y por acá Oscar me pregunta, ¿cómo se califican los NFT en los CC? ¿Hay alguna relación? Mira, no. No hay ninguna relación. Los NFT, lo que te quiero decir es que de manera criptográfica o electrónica se garantiza o se demuestra la supuesta originalidad de un archivo. Es decir, que ese archivo digital es único y no hay otro igual a él, en tanto y en cuanto tiene como una especie de código serial, un número único, que no se repite. Entonces, fíjate que más bien iría un poco en contra de lo que estamos hablando hoy aquí, porque este archivo, si bien yo lo puedo copiar, ¿okay?, ya pierde su característica de único de NFT, porque no va a tener un número único, no sé qué. Entonces, el NFT se inventó, se desarrolló más que todo por un tema económico, vamos a hablar aquí honestamente, porque una obra única tiene un valor mucho superior a una obra del montón. Si yo imprimo en imprenta una litografía de un cuadro, de un dibujo, e imprimo 1,000 copias, esas 1,000 copias no podrán valer igual que el cuadro de Miguel Ángel, que es uno solo, original e irrepetible. Entonces, intentando copiar eso irrepetible del cuadro de Miguel Ángel, se inventaron y se desarrollaron los NFT. Entonces, lo que se busca con el NFT es garantizar esa unicidad, esa incopiabilidad, no poder copiarlo,
para poder entonces venderlo o que tenga un valor económico en un mundo donde todo es digital, pueda tener un valor económico propio de la era de lo físico. Pero no se relaciona con CC y es un poco contrario a lo que estamos hablando hoy en día del Open Data. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat nos pone, por ejemplo, para imágenes que se hacen y aparecen en Internet, ¿cuál recomienda? Para las imágenes recomendaría Creative Commons. Para el texto recomendaría Creative Commons. O sea, para todo lo que no sea software, por ser parte de la familia, quizás Creative Commons, recomendaría Creative Commons porque eso es. Inclusive, fíjense que todo lo que está en YouTube, o casi todo, o sea, YouTube usa por defecto licencias Creative Commons. Todo lo que está en... ¿Cómo se llama esta red social que era antes que Instagram, el sitio por excelencia de las fotos? Muchas redes sociales utilizan por defecto Creative Commons, porque nos permite precisamente que esa data sea abierta, accesible, y si leyéramos las condiciones y términos de uso de las redes sociales cuando nos inscribimos, cuando nos registramos, nos daríamos cuenta que todo lo que nosotros publicamos está siendo publicado bajo licencia abierta, porque es la manera que ellos encontraron de que ningún usuario pueda después demandar o quejarse de que alguien más usó una foto que yo publiqué en Instagram en una campaña de publicidad y no me pagaron ni un medio. Mire, pero es que la foto está bajo licencia abierta. Es decir, cualquier agencia publicitaria del mundo la puede descargar y usar en una campaña sin pagarle ni medio a usted, porque está bajo una licencia abierta. Entonces, Creative Commons fue una de las que más se usó para esto. Por eso que la recomendaría, si la intención que tienen es que sea abierta. Ojo con eso. No siempre nuestra intención es que el dato, la información sea abierta. A veces vamos a querer que sea privativa. A veces vamos a querer que sea solamente nuestra o para las personas que paguen o para una comunidad determinada. No siempre queremos que sea abierta. Pero si quiero que sea abierta, la intención es Creative Commons. Si quiero que sea abierta. Si no quiero que sea abierta, también puede ser Creative Commons porque la gran maravilla que tiene, y esto ya parece publicidad, pero es de verdad lo que pienso, la gran maravilla que tiene es que yo lo puedo modificar, lo puedo adecuar a lo que yo quiero. Quiero una licencia copyright tradicional, la puedo hacer en Creative Commons. Quiero una licencia abierta, da todos los derechos, la puedo hacer en Creative Commons. Quiero una licencia término medio, unas cosas sí, unas cosas no, las puedo hacer en Creative Commons. Entonces, por eso es que me gusta mucho como solución y, bueno, en un principio, por eso me sumé a la comunidad. Los derechos de autor siempre lo vas a tener en derecho moral. Porque me preguntan, si quiero que sea abierta, pero tener los derechos de autor, ¿es posible? El derecho de autor moral siempre es tuyo. El derecho de autor moral siempre es tuyo. Tú siempre vas a tener la autoría siempre y cuando hagas el registro, que debiera ser antes que la licencia. Primero el registro, después la licencia. Ahora, los derechos económicos, mira, lo vas a tener si no los liberas. Como ya vimos en la lámina, el ejemplo, si yo libero hoy en día una copia de una fotografía que yo haga, una ilustración, y después pongo la misma ilustración a venderse en mi tienda, en internet, es posible, es válido y lo estoy vendiendo y es mi derecho de autor. Pero cualquiera que tuvo copia de la gratuita, la va a poder sacar y también venderla o hacerme competencia o venderla en menos que yo, etcétera. Entonces, quizás el modelo de negocio no es tan exitoso. Pero el derecho de autor es mío. El hecho de que los datos sean abiertos no quiere decir que yo pierda el derecho de autor. Solo que muy posiblemente renuncio, al ponerlo abierto, renuncio a algunos modelos de negocio, pero bueno, como les decía, también es posible sacar lucro a través del dato abierto. Muy buena, Frick, gracias. El equipo de Creative Commons Venezuela siempre salvándome la patria, como decimos en mi país. Freak es la página social que antes de Instagram era donde se manejaba la gran mayoría de las fotos en internet y tiene licencias abiertas Creative Commons. Es otro gran ejemplo. Todo lo que se publica allí ya está licenciado abiertamente bajo Creative Commons. Me ponen por acá, Jorge, no comprendí la última parte. ¿Puede utilizar en una campaña publicitaria una foto tuya de Instagram? Mira, de Instagram me hiciste dudar, pero de Freak sí. Si yo publico una foto en Freak, y los que no conozcan la página la pueden ir a buscar, cualquier agencia de publicidad puede utilizar la foto sin pagarme medio, porque están publicadas bajo licencia abierta.
Es decir, están libres para uso, reproducción, copia y obra derivada, como ya vimos. Si pueden distribuir, copiar y hacer obras derivadas, las pueden usar en una campaña publicitaria. No me estoy reservando ningún derecho. Por eso que no todos los datos los queremos abiertos. Algunos datos los queremos cerrados, solo para mí, solo para mi comunidad. ¿El registro dónde lo hago? ¿Me estoy pasando el tiempo? Creo que escuché a Arturo por ahí. No, tranquilo, estoy tranquilo. Ya. ¿El registro dónde lo hago? Donde tú prefieras. Donde tú quieras, donde te sea más cómodo. Está SafeCrediting como alternativa. Está la oficina de tu gobierno local. La oficina de Estados Unidos de Patentes lo hace vía online, inmediato, pero con un pago. O sea, cada quien, me imagino que depende de para qué la quieres usar realmente. Si vas a vender un producto físico, normalmente se utilizan las del gobierno de cada país donde lo vas a vender, porque bueno, es un tema como más legal. Pero si vas a distribuir una copia en internet de una ilustración que tú hiciste, con una opción digital gratuita es más que suficiente, porque puedes defenderla en cualquier tribunal, en cualquier juicio. Entonces, al fin y al cabo, va a depender un poco de eso, pero el abanico es amplio y tú puedes escoger la que te venga más cómoda, la que prefieras, la que te haga sentir mejor. O sea, si te gusta el papel sellado por el gobierno, así en físico, con un sellito de tinta húmeda, vaya para el gobierno. Si te gusta la criptografía y quieres saber que estás en alguna manera con el criptoactivo metido en un blockchain, vaya por ahí. O sea, la que te haga sentir más cómodo, puedes usarla sin problema. Ahora sí, bueno, por el chat no hay más nada pendiente. No sé si hay alguna otra preguntita. Pues parece que no, a la una, a las dos, a las tres. Muchísimas gracias, José, de verdad que sí. Yo siempre aprendo un montón cada vez que te escucho. Y creo que eres la presentación más popular del hackathon, así que muchísimas gracias. De todas maneras, nos seguimos hablando. Siempre un gusto, seguro, a la orden por acá y bueno, cuando quieran. Bueno, muchachos, ahora nos toca revisar sus proyectos. Muchísimas gracias por los videos y bueno, y todo lo demás. Y nada, como les decíamos antes, estén por allí en caso de que alguno de los jurados quiera preguntar algo a algún grupo para entender mejor qué o cómo. Y en unas horas sabremos los resultados. Así que... Sí, Arturo. No, que sí. Recuerdo que, bueno, a las dos cuadramos para, bueno, mientras el jurado está deliberando con el resto de equipos, socializar las soluciones entre ellos, charlar un poco, para no dejarlos. Genial, dejarlo también. Perfecto. Ya les distribuirán entonces una sesión de Zoom para eso también, ¿no? Sí, entonces nos vemos a las dos. Ok, chao chicos. Chao, chao. Muchas gracias.